A ver, pues ya sé cuál es el problema, ¿no? La chapa gira. Tiene un poco de trompiezo, ¿no? Que eso se puede rectificar, pero gira. Enllava y desenllava. Pero no abre. Entonces, ¿por qué no abre? Ni bajándole ni subiéndole seguro. Entonces, este de acá tiene dos tornillos en la parte interna que sujeta el jalador. Con el tiempo eso se afloja y pues impide que tú puedas abrir. Entonces la solución es desoldarlo y ajustarlo. Listo. Bueno, amigos, aquí estamos sacando las herramientas. Como digo, esta moto es machota porque transporto todas mis herramientas. Es una moto 110, económica, pero me ayuda bastante. Bueno, aquí he sacado máquina de soldar, moladora, las tenazas, extensión. Yo tengo disco, soldadura. Y bueno, que no falten. Como voy a hacer puntos, protector para el oído y mis lentes fotosensibles. Porque solamente voy a hacer puntos. Si fuera a hacer soldaduras, no sé, más de más tiempo, el casco, ¿no? Para proteger el rostro. Pero son puntos nomás. Bueno, ya comenzar a desoldar. Bueno, ya saqué la chapa. Bueno, así vamos a ver el problema. Vamos a ver si es el problema que le comenté a ustedes. Vamos a ver si es el problema que les comenté. Vamos a ver si es el problema que les comenté a ustedes, porque yo ya los diagnostiqué, pero vamos a ver si es que realmente es eso. A ver, ese es el pistillo. Dicho y hecho, estos son los tornillos, como pueden ver, ahí están los pernos. Esos son los pernos que les comenté, que cuando se aflojan impiden que esto cierre. Bajamos el seguro, está con seguro y sin seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ajustamos. Y el otro también. Y ahora ya cierra. Así que mi diagnóstico fue afirmativo. Antes de desarmarlo ya sabía que lo que iba a tener. Pero bueno, ahora ya está la chapa ya.
Ahora sí, armarlo y a soldarlo y a cobrar. Bueno, ya está listo para soldar y terminé. Bueno, aquí la cerradura está sujetada con esta mordaza. Y bueno, lo he nivelado, lo he colocado y bueno, está para meter los puntos y listo. Así más pequeño son ahorita. ¿Ah? Ahorita más pequeño. Thank you.